quiere ver esos datos. Fíjese, la gente quiere revisar cómo van. Y, porque ellos dicen que según los cómputos de ellos, llegarán a 1.200.000 cachurecos. Y hablaba ahí que van a trabajar fuerte para el próximo periodo, pero David Chávez tiene mucho que hacer para reinventarse. No, seguramente ya no será, el candidato. Sí, probablemente tenga mucho que trabajar, como le digo, de ver en qué cosas se pudo haber fallado. No, eso lo tienen que hacer todos los nacionalistas y él como autoridad, que es el presidente del partido. Y no solo el Partido Nacional, hay muchos partidos que tienen que trabajar fuerte. Bueno, muchos van a desaparecer, 5 partidos desaparecen en esta contienda electoral general. No estarán para las próximas porque no han logrado el 2% que establece la ley electoral de conformar. Hablamos del Partido Nueva Ruta, el Partido Vamos, el Partido Frente Amplio, el Partido Unificación Democrática, que también desaparece porque no sacaron ni el 2% ni tienen una representación, ya sea de alcaldes o también de diputados electos. Por lo tanto, estos partidos desaparecen. Solo mantiene su militancia el Partido Anticorrupción y también mantiene la militancia el Partido Democracia Cristiana, que ahí está Carlos Raudales. Carlos Raudales es el diputado electo. Y cuidado ahí, consejeros del CNE, cuidado, porque muchas negociaciones hablan de que se podría dar un escaño más al Partido Nacional, pendiente la gente del PAC y del Partido Democracia Cristiana, porque hay picaritos que a como de lugar quieren llegar al Congreso Nacional. Ahí mostramos las imágenes. En el nivel presidencial vemos cuántos votos se han registrado hasta esta hora. Doña Xiomara tiene 1.409.500 votos. Así es. Subió o estaba así en la mañana. Y Narria Fura, ya casi llega al millón, tiene 999.024 votos. Se está cortando la distancia. Mira, Doña Xiomara antes tenía, ayer tenía Doña Xiomara un 53%. Ahora tiene un 50% y un 35%. 89 o 69 tiene Narri. 35.89. O sea que se está achicando la distancia entre doña Xiomara y Tito Afura. Una diferencia de más de 400.000 votos, Alex. Sí, lo que pasa que los diputados, los votos de los diputados hacen también que se refleje una cercanía entre doña Xiomara Castro y el Partido Nacional. No hablamos de la candidatura, sino en el nivel de diputados, porque ahí las marcas son completamente diferentes. En el nivel de departamentos, aunque doña Xiomara gana los 17 de los 18 departamentos, el Partido Nacional, en el nivel de diputados también hay una pelea, hay una disputa entre el Partido Libre. Y hay una Libre. Pelea no solo aquí, sino que en Twitter también, en todas Twitter las también. Redes sociales. No, y en las redes sociales hay consultas. Mira, ahí estamos viendo cómo se mantiene en el Partido Nacional. Este es el Partido Libre, que ahí prácticamente ya todo está dicho. Entra hasta don Juan Barahona y posiblemente Araceli Flores, que es candidata del Partido Libertad y Refundación. En el Partido Nacional siempre se mantiene Jorge Zelaya como primer diputado del departamento de Francisco Morazán en el Partido Nacional. Sí. Luego está la doctora Lizy Marcela Matute Cano, que por fin le funcionó la bicicleta. Y está la doctora Johanna Bermúdez. No, sí, doña Funcionó Alicia. La bicicleta, dice usted. Doña Alicia engrasó bien esta bicicleta porque esta vez sí la trajo hasta el Congreso. Ahí está Erasmo José Portillo Pinto también, nuevas hasta caras. Hasta Toño Rivera no se mueve en esas 5 posiciones. Toño Rivera. Esas 5 no se han movido. Hay una pelea perra en el Partido Nacional por la 6ª diputación y la 7ª que podría ingresar. Ahí se están disputando 5 diputados, la 7ª posición o la 6ª posición. María Antonieta está desplazando a Pedro Chávez. Por una diferencia de 2 votos. Por una diferencia de 2 votos. Y luego la posición de Pedro Chávez la está disputando Eval Díaz, Renan Inestrosa y también Valesca Zelaya y Luis Fernando Pinel. Estos 4, porque la distancia de los votos es poquito. Es poco. No sobrepasan ni siquiera los 100 votos. Cualquiera de ellos que logre demostrar impugnaciones a través de las juntas receptoras de votos y las actas de cierre, podría entrar como 7º diputado. Sí, vamos a estar pendientes porque ahí es donde ha estado la mayor lucha. No, y ahí está la denuncia, hay denuncias de todos los partidos políticos. Así hay es. Denuncias de todos porque todos asumen o deducen de que hubo inflación y se ha demostrado por ello. Y si es así, que lo demuestren y que lo investiguen y que no se vaya a quedar así. No, porque se tiene que cumplir la voluntad del pueblo.
Por eso las autoridades ya están haciendo llamados al Ministerio Público y de oficio actuar para que se pueda dar una respuesta. Ya le voy a mostrar un Twitter que ha publicado hace unos minutos Rixi Moncada, porque en la Alcaldía de La Lima, esto en el departamento de Cortés, ya se comprobó que hay adulteración de actas. Hay adulteración de actas, por lo tanto, deben de dar respuesta. El que no salió electo, que no salga electo, hombre. Sí, es que no, no hay que hacer sinvergüenza. Búsqueme que La Lima. Hay que respetar la soberanía, o sea, lo que la gente eligió es lo que se tiene que respetar. Y ellos son los que tienen que ir a legislar. Búsqueme La Lima en el departamento de Cortés mientras mostramos el Twitter que ha publicado Rixi Moncada. Porque el señor Motiño está perdiendo en La Lima. Está perdiendo. Vamos a ver en La Lima, departamento de Cortés. En La Lima, departamento de Cortés. Vamos a ver. ¿Esta es La Lima? Sí, ahí ingresaron a La Lima. La Lima Cortés. Es La Estamos Lima. Viendo que en este municipio, el candidato alcalde del partido Libertad y Refundación. Vamos a ver arriba, mostremos arriba, compañeros. Tengo mis dudas de esta planilla. Mostrémoslo. Vamos a ver. Estamos mostrando todos los movimientos. Dele arriba. Dele arriba. Donde está la corporación. Entramos a La Lima. El municipio de La Lima, departamento de Cortés. Sí, estamos viendo. ¿Quiere ver corporación municipal usted? Sí, ahí está. Partido Santos Virgilio Laínez. José Santiago Motiño López. Sí. Está perdiendo. Está perdiendo el señor Motiño. Es mucha la diferencia, mire. Está perdiendo el señor Motiño. Tiene 7,789 votos. Y el del Partido Libertad y Refundación, Santos Virgilio Laínez Rodríguez, tiene 8,260 votos. Sí. 37.37. Y hay una gran cantidad de actas que han sido impugnadas y que ha puesto doña Rixi Moncada, porque el señor Motiño ha impugnado varias actas, y esto ha publicado la consejera secretaria Rixi Moncada. Todo el Consejo Electoral del municipio de La Lima, Cortés, será puesto bajo investigación por adulteración de actas de datos de 12 juntas receptoras de votos. Esto consiste en un delito electoral grave. Atención, Ministerio Público, hago un llamado enérgico a que actúe y proceda de manera inmediata contra los responsables. Ha publicado Rixi Moncada, porque el señor Motiño ha puesto impugnación por varias actas y todo indica que si se resuelve a favor, podría ser desplazado el candidato alcalde del Partido Libertad y Refundación, quien ya se ha declarado virtual ganador producto de la distancia que tiene contra el señor Motiño del Partido Nacional. Ahí observamos los datos de Santo Virgilio Laínez y el señor José Santiago Motiño López, polémico alcalde allá en el departamento de Cortés del municipio de La Lima. Es una pelea que hay en todos los departamentos. Es una pelea que hay en varios alcaldías y a nivel de diputados. También, a nivel de presidencia estamos claros. También dice que hay una pelea, póngame el municipio de Danlí, departamento del Paraíso, porque allá estaba ganando el señor Betanco. El señor Betanco estaba ganando y me dicen que hoy, sorpresivamente, ha sido desplazado por el candidato del Partido Nacional. El candidato del Partido Nacional, vamos a ver, correcto, en efecto, confirmamos. Abraham Cafati Díaz, sí. Abraham Cafati Díaz aparece hoy como virtual ganador de la alcaldía de Danlí El Paraíso, con 18,353 votos, lo cual representa un 32%. Y le sigue el señor Melvin Betanco con 18,233 votos, o sea que está cerquitita. Poca la diferencia, como 100, un poco más de 100 votos. Porque hay unas impugnaciones y el señor Betanco le llevaba una distancia de más de 1,000 votos, pero según dan a conocer el coordinador del Partido Nacional en este departamento, el señor Walter Chávez, junto al equipo de abogados, han interpuesto varias impugnaciones y al parecer van resolviendo de manera favorable al Partido Nacional. Y hoy aparece el señor Abraham Cafati como ganador. Pero hay reacciones sobre este tema. Así hay reacciones. Es. Así es. Y es que en Danlí, libres y liberales están impugnando un supuesto fraude.